Mr. Ambassador, it's a great honor to have you in Mexico. We actually have many problems in Mexico. We are waiting to do all the dirty jobs, not even the negros wanted to do. ¿Te enteraste de lo que pasó en el Palacio Nacional con el embajador? La verdad que la cagamos poniendo este cabrón en los pinos, pero ni modo. Arréglalo. Ahora, aire. Llegaron a nuestras oficinas estas imágenes exclusivas en las que se ve al gobernador Carmelo Vargas en uno de los más graves casos de corrupción de los últimos años. ¡Se sienten los dueños del país! ¿Cómo le vamos a hacer para salir de esta bronca y no quedarnos fuera de la carrera por la grande? Yo que usted me acercaba a los de la televisora y les pedía una tregua. Tiene usted mi futuro en sus manos. ¡Bienvenidos, muchachos! Mire, compadre, son los que me van a hacer presidente. Propongo exigir la renuncia inmediata del gobernador. Necesitamos encontrar una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador. Las niñas Garza están secuestradas. Ayúdenme a encontrarlas. Estamos desesperados, por favor. Corte, corte. No te limpies las lágrimas. El gobernador Carmelo Vargas encabezó personalmente el operativo de búsqueda de las gemelas. Pues órale, vamos a buscar. Tengo algo que involucra a su televisora con el gobernador Vargas. Estamos en una bronca de verdad. ¿Qué pasó, señor presidente? Necesito que me eches una mano. ¿Qué te puedo ayudar? Se filtraron unos contratos de aquí de la empresa. Los quieren chantajear. Nuestro México puede cambiar. Ahora sí, compadre. De aquí a Los Pinos. Oye, una última cosa. ¿Qué pasó? ¿Quién te está cuidando las corbatas? ¿Por? Pues es el retrato, cabrón. Te voy a mandar una, ¿sí? Cuídese.